Los vehículos pesados estacionaban en la carretera de ingreso al municipio, provocando enormes congestionamientos. Los vecinos de Pachó, lugar donde se estacionaban, decidieron prohibirle a los pilotos estacionarse en ese lugar, responsabilizando a la municipalidad de los enfrentamientos que se puedan dar. Y se tomó la iniciativa, pues, de colocar estas mantas. Además, están repartiendo algunas notas hacia los pilotos de los transportes pesados para que no lo tomen aquí como un parqueo. En cualquier percance, incidente o accidente que pueda suceder de gravedad, pues ya dejamos a las autoridades municipales. Ellos van a ser los responsables. Sí. El alcalde dice que buscarán cambiar el horario del paso del transporte pesado por el casco urbano. Nuestras calles son angostas y estamos tratando de buscar soluciones, pero es complicado, señaló. Únicamente es solo de parquearse, porque la libre locomoción no lo podemos impedir como municipalidad definitivamente. Tal vez cambiar los horarios de paso es lo único, y casi a diario se ha dado problema ahí en el Tesoro, en el Molino del Tesoro, se quedan ahí. Pienso que por la carga bastante pesada que traen, y de verdad ha habido colas hasta de mediodía. Los trailers se han convertido en el principal motivo de congestionamiento en las carreteras de Quiché. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero.